Fecha 23 de la Liga de Ascenso Profesional. Arrancamos con la victoria de Progreso, 2-1 frente a Juventud. Desde la Gran Paladino se disputó este partido que tuvo el 1-0 para Progreso por parte de Franco López a los 10 de la primera parte. A los 32, Pablo Caballero es el que encuentra esta pelota. Qué bien que define el Ardilla. Y Carlos Santucho va a encontrar el descuento para los pedrenses a los 7 del complemento. Oriental 3, Bellavista 0. Bruno Mota abre la cuenta. Luis Aguiar también de penal. El primero a los 15 y el segundo a los 10 del segundo tiempo. Y Nicolás Antunes a los 40 cuando faltaban 5. Esta linda definición para el 3-0 de Oriental sobre los Papales. Vamos a ver el gol de Ovelar para que Atenas le gane a Miramar Misiones 1-0. El gol fue a los 85 minutos para el elenco carolino. Uruguay, Montevideo y Sudamérica empataron 1-1 en el estadio Luis Trócoli. El chingolo Maximiliano Noble ahí está definiendo. Tras el rebote del arquero a los 21 minutos de la primera parte. Y Bruno Jiménez, 2 más adelante, lo empata para el Buzón. Partido que se jugó en la casa del Club Atlético Cerro. Todo el oportunismo para empatar el partido de Bruno Jiménez. Y de allí nos vamos al Palermo para ver la victoria de Tacuarembó. 2-1 sobre Albion. Cristian Franco abre la cuenta para el pionero. Golazo de Douglas Yardel para este equipo rojo del norte que jugó con camiseta amarilla. Lucas Villalba. La victoria para Tacuarembó. Rentistas 2-0 a Rampla jugando en su complejo. Santiago Ramírez a los 6 del complemento. Y a los 11 va a llegar el gol de Josuán Berríos. Ahí está entrando contra el primer palo y definiendo el 2-0 para el bicho colorado. Cerrito le ganó 2-0 a Potencia jugando en el estadio Contador José Pedro Damián y más conocido como Las Acacias. Ahí está Rodrigo Rey a los 15 y a los 44 Agustín Miranda. El auriverde ante Potencia ganó 2-0 con este gol de su delantero.